Ahí está. Eli. Mierda, lo ha oído. Idiota. Ahí está. Mierda. Ahí estás. Con cuidado, Eli. Ahí estás. Tengo que hacer menos ruido. Ahí estás. Joder, es rápido. Ahí está. Te tengo.
Dios. Irme. ¿Cómo sigues vivo? Es este lugar. Vaya, genial. No pasa nada. Esto no da mal rollo para nada. ¡Salid! Hola. Solo queremos hablar. Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja. Lo mismo para tu amiguete. ¿Qué queréis? Soy David. Este es mi amigo James. Somos parte de un grupo. Mujeres, niños. Estamos muy hambrientos. Yo igual. Mujer y niña. Y muy hambrienta. Bueno, podríamos ofrecerte algo a cambio de esa carne. ¿Qué necesitas? ¿Munición? ¿Armas? ¿Ropa? ¡Medicina! ¿Tenéis antibióticos? Claro. En el campamento. Podrías venir con nosotros. No voy a seguir a nadie. Tu amiguete puede ir. Si vuelve con lo que necesito, el venado es vuestro. Si aparece alguien más... Me metes una entre ceja y ceja. Eso es. Dos frascos de penicilina y una jeringuilla. Y rápido. ¿Vamos? Me quedaré el fusil. Muy bien. Atrás. Seguro que tarda un poco. ¿Te importa si me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos.
ya está. Sabes, no creo que debieras andar por ahí sola. No me gusta la compañía. Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira, comprendo que no es fácil confiar en un par de extraños. Quien te dañase, está claro que te importaba. Seguro que todo sale bien. Ya veremos. Perdona. Vale. Me gustaría que me devolvieras mi fusil. Ya tienes la pistola. Espero que sepas usarlo. Tengo experiencia. Pase lo que pase, que no entre. Esperemos que no lo encuentre. Cubre las ventanas. Vale. No es mi problema. ¿En serio? Tienes mejor puntería con eso que yo. Échame una mano. ¡Vamos, vamos! Despejado. Por aquí. Te sigo. ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes. De acuerdo. No te alejes y ve con cuidado. ¡Oh!
Chica, ¿estás bien? Estoy bien. Más chasqueadores. ¡Largo de ahí!
¿Estás bien? Vaya, ahí estás. Vamos, la puerta está por aquí. Por los pelos. Tenemos que subir. Ahí, esa escalera podría valer. Justo ahí. Se puede llegar con ayuda. Ten, ven, impúlsame. Vale, ¿ya? Ajá. Espera. Vale. Ahí va. Venga. Cuidado. Venga. Por esta puerta. Tenemos que salir de aquí. Sí, va en serio. No seas mal hablado. Vale, abuelo. Dios, parece que alguien ya se enfrentó a esas cosas y perdió. Santo Dios, estaba buscando a estos chicos. Es igual, coge su equipo. Voy a buscar una salida.
Abre los ojos por si ves algo útil. ¿Ves algo? ¿Cómo sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Mantener la posición. ¿No hay otra opción? Morir. Vale. ¡Prepárate! ¿Lo oyes? ¡Están en el techo! ¡Lo sé! Estamos haciendo bien. Pues no lo parece. Tú solo concéntrate. ¡Vienen más! ¿Cuántas cosas de estas hay? No tengo ni idea. Tú no pares. ¿Todos? No parezcas tan decepcionada. Más bien increíble. Comprobaremos. Escucha. Ni un infectado. Ni un infectado. ¿Qué te había dicho? Vale. Volvamos. A ver cómo está el venado.
Te las apañaste muy bien antes. Diría que formamos un gran equipo. Pues suerte. ¿Suerte? No, no. La suerte no existe. Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo. Claro. En serio. Y puedo probarlo. Verás, este invierno ha sido especialmente cruel. Hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida. Volvieron unos pocos. Dijeron que a los demás los había masacrado un hombre loco. ¿Y sabes qué? El loco viajaba con una cría. ¿Ves? Todo pasa por algún motivo. No te enfades. No es culpa tuya. Eres una cría. James, baja el arma. Ni hablar, David. No dejaré que se marche. He dicho que bajes el arma. Y dale las medicinas. A los demás no les va a gustar. Bueno, no es asunto tuyo. Quita de en medio, joder. No sobrevivirás mucho ahí fuera. Puedo protegerte. No, gracias. Larguémonos de aquí. ¡Vamos! Vamos. ¿Joel? Tengo muy poca comida. Pero me he hecho con esto. Dame el brazo. Oh. Ya vamos. Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. Los alejaré de aquí. Luego vengo por ti. Va.
puta calle. Está aquí. ¡La tengo! ¡Ven cagando leches! ¡Venga, dispara! ¡Pero David dijo! ¡Que le den a David! ¡Dispara!